Todo comenzó con Jamal Carter. Si no le hubiese salvado, las cosas podrían haber sido muy distintas. Cuando sonó el busca me froté los ojos con furia. El sonido me había sobresaltado y me desperté de mal humor. Desde luego que el entorno no ayudaba. La sala de descanso de cirujanos de la segunda planta olía a sudor, a pies y a sexo. Los residentes. Siempre andan más calientes que la freidora de un McDonald's en hora punta. No me extrañaría nada que un par de ellos hubiesen estado botando en la litera de arriba mientras yo roncaba. Tengo el sueño pesado. Rachel siempre bromeaba diciendo que para levantarme había que usar una grúa. Pero esa regla no se aplica para el busca. El maldito trasto consigue despertarme al segundo VIP. Es la consecuencia de siete años como residente. Si no respondías al busca a la primera, el jefe de residentes se hacía un tambor con tu culo. Y si no conseguías un hueco para echar una cabezada durante las guardias de 36 horas, tampoco sobrevivías. Así que los cirujanos terminamos desarrollando una gran capacidad para quedarnos dormidos y una respuesta pauloviana al sonido del busca. Llevo cuatro años como médico de plantilla y mis guardias se han reducido a la mitad, pero el condicionamiento continúa. Palpé bajo la almohada hasta dar con el trasto. En la pantalla LED figuraba el 342, el número de la planta de neurocirugía. Miré el reloj, cada vez más enfadado. Tan solo faltaban 23 minutos para que terminase mi turno y la mañana había sido movida con un accidente de tráfico que había comenzado en Dupont Circle y terminado en la mesa de mi quirófano. Me había pasado tres horas recomponiendo el cráneo de un agregado cultural inglés. El tipo no llevaba aquí ni dos días, y ya había descubierto por la vía difícil que en Washington se sale de las rotondas por el lado contrario al que se sale en Londres. Las enfermeras sabían que estaba descansando. Así que si alguien me había mandado aquella alerta, debía de ser algo grave. Llamé al 342, pero comunicaba, así que decidí acudir a ver qué sucedía. Me remojé la cara en la pila del lavabo que había al fondo sin encender la luz. En aquellos días procuraba mirarme al espejo lo menos posible. Salí al pasillo. Eran las seis menos veinte y el sol se ponía ya tras las copas de los árboles en Rock Creek Park. La luz entraba a través de las enormes vidrieras y formaba rectángulos anaranjados en el corredor. El año anterior hubiese disfrutado de la hermosa vista, incluso mientras corría hacia el ascensor, pero ahora ya no despegaba la mirada del suelo. El hombre en el que me había convertido no admiraba paisajes. En el ascensor me encontré con Jerry González, uno de los enfermeros asignados a mi servicio, transportando una camilla. Me sonrió con timidez y yo le saludé con la cabeza. Era un hombre robusto y tuvo que echarse a un lado para que entrase. Si hay algo que dos varones heterosexuales odian es rozarse en un ascensor, y más si, como nosotros, llevan muchas horas sin ducharse. Oiga, doctor Evans, gracias por el libro que me prestó el otro día. Lo tengo en la taquilla, luego se lo devuelvo. Da igual, Jerry, puedes quedártelo. Dije agitando la mano para restarle importancia. Yo ya no leo mucho. Hubo un silencio incómodo. En otro tiempo hubiésemos intercambiado pullas o chascarrillos ingeniosos. Pero eso era antes. Casi pude escuchar cómo se tragaba las palabras que quería decir. Mejor. No soporto la compasión. ¿Le ha tocado el pandillero? dijo al fin. ¿Por eso me han llamado? Ha habido un tiroteo en Barry Farm. Las noticias llevan un buen rato hablando de eso. Dijo señalándose la oreja, donde viajaban eternamente unos auriculares. Hay siete muertos y un montón de heridos. Una guerra de bandas. ¿Y por qué no los llevan al Medstar? Jerry se encogió de hombros y se hizo a un lado para dejarme pasar.